Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. En efecto, la Corte Constitucional del Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación. Para toda mujer, el aborto estaba despenalizado ya en el Ecuador en casos de violación únicamente para mujeres con discapacidad. La Corte Constitucional amplía esta posibilidad para cualquier mujer que haya sufrido una violación. Y esta decisión de despenalización, debo decir que es una decisión que no se va a mover, aun cuando exista veto presidencial. En función de operativizar esta decisión, de que se regule la interrupción del aborto, del embarazo en casos de violación, la Corte Constitucional dispuso a la Asamblea Nacional que cree una ley que permita precisamente esta regulación. Y esta ley, este proyecto de ley, fue el que se discutió y se aprobó este jueves pasado, el 17 de febrero. Y bueno, por procedimiento constitucional, una vez aprobado el proyecto de ley, tiene que pasar al presidente de la República para que lo vete o lo sancione. Si lo veta, que significa que objeta, que no está de acuerdo con el proyecto de ley, pues tendría que regresar a la Asamblea Nacional para volver a discutirse, ¿no? Si la objeción es una objeción parcial, sobre todo. Pero esto de aquí, y en esto quiero ser enfática, el veto del presidente de la República no mueve la decisión de la Corte Constitucional. Entonces, en ese caso, ¿qué caminos legales o constitucionales le quedan al activismo proaborto en Ecuador? La discusión en este punto va a ser una discusión de plazos, de requisitos, es decir, del tema regulativo, ¿no? Esta discusión tendríamos que esperar primero a ver qué es lo que ocurre con el veto del presidente. Hay una alta probabilidad de que ese veto presidencial sea por inconstitucionalidad, porque el presidente ha señalado, y algunos grupos autodenominados pro vida también han señalado, que este proyecto de ley vulnera el derecho a la vida como un derecho constitucional. Si el veto determina eso, pasará a manos nuevamente de la Corte Constitucional para determinar, sobre todo, si los plazos que se han establecido, ¿no?, que en este momento son de 12 semanas para las mujeres adultas y de 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad, si ese plazo, sobre todo, es un plazo inconstitucional. Pero la despenalización como tal se va a mantener.